fight with no losses, that one fight coming by way of knockout. Fighting out of Miami, Florida, by way of Placetas, Cuba. Ladies and gentlemen, introducing the Cuban Sniper, Despretes. Sencilla, hip hop dominó toda la pandilla. Recuerden traer par de pepillas, que sin eso claro que este party no brilla. No hay mucha estilla pero alcanza para la caldosa, pues si no la cosa no avanza. No se puede tomar si no hay nada en la pan. Saludos amigos de Arriba de la Bola. Estamos aquí en una transmisión directa. Ayer estuvimos conversando un poco de béisbol, pero se me pasó esta pelea de Ande Pestre, una pelea a último minuto, señores. La habían, hacía prácticamente 15 días, le cambian el rival a Eury Cedeño, este talentoso boxeador dominicano que vemos acá en pantalla. Déjame compartirle la pantalla entera para que puedan ver acá. Eury Cedeño, Dayan De Pestre, que tomó la pelea a último minuto y ayer en una cartelera más de Most Valuable Promotion, la cartelera que lleva el jovencito y youtuber, ojalá lleguemos algún día cerquita de este youtuber, Jay Paul. Y él está haciendo una gran labor, señores. Está promocionando varios talentosos boxeadores. Y entre ellos se encuentran Dayan De Pestre. También había otro cubano, señores. También estaba ahí Damián Lescaye, que después, más adelante, a medida que vayamos avanzando la transmisión, vamos a hablar de lo que hizo Damián Lescaye. Un espectacular knockout. Tengo las imágenes, las vamos a estar poniendo. Pero primero, recuerden suscribirse al canal, regalarnos un like, señores. Y nada, arrancamos entonces con el análisis de esta pelea. Quiero partir diciendo que hubo un empate, pero fue un empate que para mí, Dayan De Pestre, sin faltarle respeto a Eury Cedeño, se llevaba la victoria. ¿Por qué? Siempre que una pelea, un boxeador, generalmente no ocurre, ¿no? Pero esto es un negocio, hay muchos intereses. Pero siempre que un boxeador sale de parte de la promotora, o sea, la promotora lo tiene como favorito, es el que lo está apoyando de alguna manera, decirlo, en su carrera y demás, como era el caso de Eury Cedeño, que era el favorito de la promotora, y el cubano De Pestre le empata la pelea. Creo que fue una clara, o no una clara, sino una derrota por decisión dividida para este jovencito cubano de Placeta. Le traemos también una entrevista inédita que había hecho ya desde el 6 de agosto del 2022, la tenía guardada para un momento oportuno. Y un boxeador cubano, señores, De Pestre, joven, apenas 23 años, que empezó su carrera profesional, de alguna manera decirlo, en Total Combat League, que es una liga de combate. Para los que no conocen o no siguen Arriba de la Bola en Instagram, por favor, lléguense a la plataforma y van a ver. He puesto varios posts de Dayan De Pestre. También está Naisy Castillo, una boxeadora cubana. Isaac Abonel ha competido ahí también en esta modalidad, que funciona básicamente un round. Sube un boxeador, gana, pierde el round, sale y viene otro más. O sea, es un combate por equipo, solamente un round. 12 peleadores suben al ring. De Pestre generalmente sube de una a dos veces al combate, o sea, en el día. Y se hace una vez por semana durante 18 o 12 semanas, no estoy bien seguro. Ahora para y pronto, creo que en el año que viene va a empezar otra vez la liga de combate. Aquí les traigo, señores, round a round. Lo que viene siendo la pelea de Dayan De Pestre, qué fue lo que sucedió. El cubano, como les decía, se lleva el empate, pero bueno, le quiero que analicen ustedes lo que realmente ocurrió. Primer round, esto fue lo más significativo del primer round. No pongo el sonido para que no nos afecte el copyright, ¿saben? Y ahí vimos un intercambio bastante fuerte. El primer round para mí se lo lleva De Pestre. Esto fueron lo más importante. El contraataque de De Pestre fue bastante significativo en cada pelea, o sea, en cada asalto. El counter de De Pestre estuvo bastante importante. O sea, el contraataque, cada vez que atacó Cedeño, encontró una respuesta de De Pestre en el primer round. Esto fue
continuando el segundo round. Tengo un poco la transmisión lenta, me dicen por ahí si lo pueden ver bien. Vamos a ver si cambio por acá, se puede ver un poquito mejor. Estos fueron los finales. Reaching a little bit with that left hand. Los minutos finales del primer round. Cada vez que se acababa un round, había una acción importante de parte de ambos boxeadores. No quería que se acabara el round. Few seconds here. Segundo. Reaching a little bit with that left hand. Nice right. Y fue un buen golpe ahí del cubanito. O sea, primer round, básicamente fue esto que ven acá en pantalla. De Pestre contraataca de manera fuerte a su rival. Euriseño responde, pero como le decía, De Pestre no se queda opacado. Seguimos acá con el tercer asalto. Bueno, esto viene siendo la repetición del primer round. O sea, ahí le pongo nuevamente la repetición para que puedan ver ahí. Eso fue el primer round. Ataca Euricedeño a la cara de Pestre. De Pestre contraataca, como pueden ver. Y también creo que causó más daño. El primer round creo que se lo lleva De Pestre. Es lo que pude ver, ¿no?, en esta pelea. Viene el segundo round. Vemos aquí al cubanito de Placeta, señores. Y se me va un poco el round 4. Déjame continuar con el round 2. Pueden ver ahí la continuación de round 2. Estoy tratando de añadir round a round los combates para que ustedes puedan verlo. Y básicamente esto fue lo que sucede en el round 3. A De Pestre lo estuvimos entrevistando, conversamos con él. Como les decía, el 6 de agosto de 2022, y les voy a poner acá la entrevista también para que la puedan ver. Continúa el combate y sigue el round 2. Esto es lo más importante del round 2, como les decía. Ahí sigue. De Pestre también lo vi ganar en este segundo round. Estuvo moviéndose bien, mostró más, de alguna manera, atleticismo en el round. Lo vi mejor, honestamente. No por ser cubano, pero lo vi mejor en este segundo round. Estos fueron los 10 minutos, los 10 segundos finales del segundo round. Siempre la referee tuvo que intervenir porque De Pestre quería continuar con la acción ahí, ¿no? Y bueno, y su oponente también se venía. Comienza, bueno, este es el replay del segundo round y lo vi ganar también el segundo round a De Pestre. Dice Cedeño que no hubo nada, pero sí, ahí lanzó una buena combinación al cuerpo, uppercut, y terminó con un recto de derecha al rostro. Bastante, bastante bien por este joven cubano De Pestre. Señores, las 160 libras tiene un buen oponente. Decirles que en Dominicana hay varios peleadores. Dominicana tiene varios peleadores ahora mismo de renombre. Tiene a Héctor García, tiene a la Avispa Puello, tiene también ¿cómo se llama? A Dames, el caballo Dames, que estuvo entrenando también. Todos estos tres boxeadores estuvieron entrenando con Ismael Sala, y ahora actualmente creo que está ahí es el Avispa Puello con el cubano Ismael Sala. Continúa. Round 3, le quito el audio para no tener problema de copyright, señores. Round 3, y el cubano sigue batallando. Entonces son los momentos finales ahí del round 3. Déjame añadir rápidamente acá otro round. No se me vayan, que es por ahí, que estamos en vivo. Y esto tiene que ser así, de esta manera. Round 3 continúa. Déjame que se ponga acá un momentico. Déjame quitar uno aquí de la transmisión. Voy a quitar este de acá. Quito este de acá. Quito este de acá. Este de acá, señores. O si no, no puedo. Increíble. Tengo que hacer todo esto para poder ponerlo. Y todo este también.
y todo este, y todo este, y vamos a añadir el otro round aquí. Video file. Y vamos a añadir el round 3. Both guys are powerful, but the Pestre seems to have the... Sí, es round 3. Round 3 también lo vi ganador a Jan de Pestre. Compartan la transmisión, regálenos un like. Aquí pueden ver la pelea o parte de la pelea de Jan de Pestre. En el round 3, y vemos combinación al cuerpo, a la cabeza. Responde Cedeño. Este jovencito está 6-0, ¿eh? Hasta el momento no conoce la derrota dominicano Cedeño. Vamos a poner los últimos 10 segundos finales del combate. Siempre fueron los... Nice left hand. Fueron bien intensos, ¿eh? En los últimos 10 segundos salían los boxeadores a darse fuego. A darse fuego, señores. Ahí un par de veces tuvo que intervenir el árbitro. Déjame ponerlo de nuevo ahí para que vean. No querían separarse. Ahí, déjame parar para que lo puedan ver ahí. Golpea el rostro. Esto pasó en el primer round también. Golpeó el rostro del dominicano Cedeño, pero volvió a responder de Pestre, que tira bastantes golpes. Aunque después, a medida que fueron pasando los rounds, sobre todo 5 y 6, no estuvo tan activo. Ahí respondió bien. Vuelve a responder. Esa derecha fuertísima de Pestre, señores, de Cuban Sniper. Ya estaban los últimos segundos del round 3. Vamos a ponerle lo que fue el replay del... Y lanzó, ¿ves lo que le decía? Lanzó la cabeza y respondió con 2-3 golpes más, ¿eh? Golpe a la cabeza. Cuerpo, buena combinación, tiene un buen gancho de izquierda varias veces. Al final de round 6, él termina con un buen gancho, o el round 5, no recuerdo, se los voy a poner por acá y van a ver qué buen gancho conectó de Pestre. De Pestre, que tiene bastante recurso, golpea bien al cuerpo, a la cabeza. Me sorprendió bastante aquí el cubanito. Round 4 para Dayan de Pestre. Bit more of that rhythm down, and he's starting to see shots a little better here. Yeah, he's getting hit a little bit less cleanly. Vamos a repetirlo de nuevo, round 4, analizarlo. Nada. Se quitó el golpe muy bien. Lo lleva a la cuerda y lanza buena combinación. Creo que ese golpe atravesó la guardia de su oponente. Ninguna duda ahí. Round 4, vamos a ver qué sigue. De round 4. Ahí en el round 4, Cedeño baja un poco la guardia, como para provocar un poco a De Pestre, que creo que al final del round, eso en el último round, se dejó llevar ahí por eso, ¿no? Pero bueno, es parte también de la inexperiencia y lo poco. El boxeo profesional de Pestre, que lució súper bien, señores. Como les digo, derrotó al favorito de la promotora. O sea, para mí, ¿no? Lo derrotó y le dieron un empate. Al final terminó en empate. En el round 5 hubo un golpe que quizás, se los voy a poner por acá y ustedes me dirán si lo vieron, un knockdown de Cedeño sobre De Pestre, que eso pudo haber cambiado todo. Me gustó ahí bastante el movimiento, el cabeceo de Pestre. Peleando hacia atrás, pelea bastante bien hacia atrás de Pestre, que no es común verlo, y más con la juventud que tiene. Bastante bien, sabe quitarse los golpes caminando hacia atrás con el movimiento de cabeza de Pestre. Cedeño, un gran boxeador, ¿eh? Un gran boxeador. Quisiera en algún momento poderlo entrevistar. Déjame ver, porque estoy medio trocado. No sé si estos son los últimos minutos del combate. En los últimos minutos del combate, el round 4. Ahí lo vemos, estaban tanteando, buscando la distancia. De Pestre siempre combina, lanza uno, dos golpes. Creo que puse dos veces el mismo video. Déjame poner acá los minutos finales, los segundos finales del round 4, los últimos 10 segundos de round 4. Aquí está.
quitarle el audio, señores, para no tener problemas de copyright. Regálanos un like, por favor, regálanos un like para que no nos perjudiquen en la transmisión. Ahí de Pestre se ríe un poquito. Mira qué bien ese golpe al rostro y lanzó también al cuerpo. Eso fue en los últimos 10 segundos. Vamos a mirarlo de nuevo. Wow. Golpe al cuerpo y a la cabeza. Golpe bien fuerte. O sea, yo no sé ustedes. Yo vi round 3, 2 y 1 para De Pestre. Y este round 4, que es el que más en duda se pone. O sea, a partir de aquí la pelea empieza a cambiar un poco. No sé si De Pestre, yo tengo que preguntar si se cansó un poco o si es que la inexperiencia, como les decía, que de haber peleado 6 rounds. Pero también le doy este asalto, se lo doy a Pestre. Round 1, 2, 3 y 4, se lo doy al cubano de Placetas, al placeteño, a De Pestre. Vamos entonces a round 5 De Pestre Cedeño. Having a good round. Yeah. Sí, round 5 De Pestre Cedeño, señores. Estos videos son tomados de Dazón en YouTube, pueden ver el video totalmente libre. Espero no tener problema con la directa. Y déjame repetir un poquito y round 5. En round 5 no hubo tanta actividad. De Pestre empezó a bucear un poco menos hacia atrás. Pero creo que igual siguió lanzando más cantidad de golpes que su oponente. El golpe al cuerpo, la cabeza. También la bazooka dominicana conectó buenos golpes al rostro de Pestre, señores. Y el cubano lo supo aguantar bien. De la misma manera, Cedeño, ¿eh? Round 5. Continuación de round 5. Continuación de round 5 ahí. Este golpe. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes de este golpe? ¿Fue knockdown del dominicano Cedeño o fue un resbalón? Díganme en los comentarios qué creen de este golpe. Repito de nuevo. A ver si lo puedo. No sé si fue un golpe por atrás. No sabría decirle ahí. No me alcanza la apreciación. Pero no sé. Tendría que verlo bien despacio, ver varios ángulos. Déjame ver esta cámara lenta que les traigo aquí. Los últimos segundos finales de la directa. Pipe. Ahí le golpeó la cara. Son los últimos 10 segundos. Buena combinación de Pestre al cuerpo y a la cara. Vamos a mirar. Estos últimos 10 segundos siempre estuvieron intensos. Qué bien se quitó el golpe ahí. Lanza la cara de Pestre con ese recto de derecha, con el jab, mejor dicho, del dominicano, la bazooka al cubano. Pero de Pestre combina el cuerpo y a la cara. Y creo que en ese intercambio lo gana de Pestre. Vamos a verlo a ver. Y ustedes me dirán, se quitó el golpe arriba. Ahí le entró un golpe de Pestre, le entró otro jab, otro hook de derecha. Estuvo bien parejito. Yo ahí el round 5 lo vi para el dominicano. No sé qué creen ustedes, pero lo vi para Cedeño, para la bazooka Cedeño, lo vi. Vamos para el round 6. Que hubo un poquito de menos actividad en el round 6. Pensé que iba a ser el más fuerte, pero estuvo más cansado, más aburrido. Igual en los últimos segundos, el cubano conectó un buen golpe. Ahí están. Desde que empezaron ese combate, estos muchachos no pararon de lanzar ese golpe. Ahí se chulean un poquito. De Pestre le tiene esta manía de pelear con la lengüita afuera así. Y ahí el dominicano le dice algo. Y le tira un besito. Y ahí, miren ese golpe. Ese es el golpe que les decía. De Pestre. Qué gran gancho y qué bien terminó con arriba. Mírenlo de nuevo. Y viene abajo. Lo hace muy bien De Pestre. Abajo y arriba, pero limpio ese golpe que le entró con todo. Dice ese año que no, pero ese golpe entró. Último segundo de round 6. Se lo voy a dejar con el audio. Here in this last round, nice. Left again. Telegraphed it too, and he still landed it.
Turns the corner, does Cedeño after a big time left hand. Marching forward. Three punch combination. His corner saying, please bring that energy. Corner, bring that volume. Yo pensé que aquí Depestre iba a lanzar un poquito más. Qué bien Depestre. Qué bien Depestre terminó los rounds, señor. Solamente en el 5, creo, pero todos los rounds. Ahí creo que debería haber lanzado un poco más. Ope, eran los minutos finales, los segundos finales. Creo que debería haber lanzado un poquito más, pero nada. Con el tiempo lo tomará. Vamos a ver otra vez el final de round 6. Final de round 6. Cuerpo, la cara, la derecha. Muy rápido. Tiene buena velocidad de mano de Bestre. Le entró ahí bien. Y tres golpes respondido de Bestre. Qué bien, señor. Qué bonito. Qué clase. Qué clase de golpe. No, pero qué clase de golpe. Creo que tenía que haber continuado ahí con los golpes, porque sin ninguna duda se llevó en los últimos 10 segundos. Se llevó el asalto. Yo, volviendo a ver la pelea, creo que el único round en que Cedeño fue superior a Depestre fue en el round 5. Sin duda, cada asalto fue 10-9. A no ser si el round 5 con ese golpe, que tendría que ver los otros ángulos, a ver qué pasó, porque no he logrado ver otro mejor ángulo. Pero creo que fue round 1, 2, 3 y 4 para Depestre. Mi opinión, round 6 también para Depestre. Y solamente round 5, 10-9 se lo lleva el dominicano. En caso de ser un knockdown, sería 10-8, pero 10-9. Los otros 5 rounds, Depestre se lleva la victoria. Mi opinión, no sé qué piensan ustedes, me dicen en los comentarios. Bueno, una pelea pareja, y por qué último segundo, tú solo busca el monto de Depestre. No entendía, Andrés, ahí, hermano, lo que me quisiste decir. Si me lo vuelves a decir, tú solo busca el momento de Depestre. No, yo busqué, a lo mejor el momento quiere decir, yo busqué bastante en el video, puedes ver la pelea entera. Fue una pelea bastante pareja. No es que tampoco fue, pero a lo mejor tú la ves, no sé, 1, 2 y 3 para Depestre, 3, 4, 5, que diga 4, 5 y 6 para el dominicano también, pero yo la vi así, yo vi 1, 2 y 3 y 4, la vi para Depestre, quizás el round 4 estuvo un poco ahí más parejo, al final terminó en empate, la veo así, ¿eh? Yo la pelea terminó en empate, pero para mí, cuando un boxeador de una promotora, como en este caso Most Valuable Promotion, la pelea se hizo en Orlando, en donde se ha hecho varias veces las peleas en Orlando, en el Royal Caribbean de Orlando, y gana un boxeador, de la promotora, le dan un empate, ahí pasó algo, ¿no? Porque un empate en este mundo del boxeo para que se dé es bastante difícil. Creo que Depestre hizo una gran pelea, un tremendo talento de Cuba frente a un tremendo talento dominicano, eso sin ninguna duda, pero La cantidad de golpes que lanzó Depestre en este combate creo que fue superior. La variedad de golpes, lanzó golpes al cuerpo, lanzó buenos ganchos, buenos rectos de derecha al rostro. Trabajó bien en la corta, muy bien en la corta. Fue un combate sobre la media, que se trabajó bastante en la media. Pero bueno, yo vi al cubano ganador. A lo mejor es la banderita, ¿no? Pero bueno, así lo vi yo. Me encantaría conversar después con Senio, a ver si le puedo escribir y me gustaría conversar con Senio. Aquí. En esta promotora también estuvo peleando otro cubano, como les decía, Damián Lescay, pero hay que ponerlo a los 3 minutos, ¿no? Ahí en Dazón está la pelea. Puedes ir a Dazón ahí, Andrés, y en Dazón está la pelea entera. Amigo, todo el que quiera ir a Dazón, ahí puede ver la pelea completica. Y yo no puedo ponerlo todos los minutos porque si no me tumba la transmisión. Yo cogí los momentos más importantes, quizás el cubano, no sé, pero fue lo más interesante. Pero yo busqué, traté de buscar donde había más intercambio, puse golpe de dos lados, puse a Depestre también recibiendo golpes, que lo dije, recibió 2-3 buenos golpes, sobre todo en el primer round, creo que en el round 4, pero también respondió, o sea, fue una cosa bien pareja. Yo vi ganador al cubano, señor. Le voy a traer una entrevista de Depestre que le decía que tomé hace ya algún tiempo, en el 22 de agosto, con Depestre sucedió algo muy interesante. Él vino de Placeta, firmó acá con el Moro, tuvo problemas con MR, o sea, con el manejo, y no salió de la mejor forma. Esa fue una entrevista que tomé en aquellos momentos que se conversaba de eso. Depestre había hecho solamente una pelea profesional,
todavía no combatía ni en Total Combat League. Estaba su carrera estaba en un velo, pero había una cosa clara, que era un gran talento, un joven talento cubano. Tengo muchos amigos boxeadores que me lo han dicho, que el muchacho tenía una buena trayectoria en el boxeo amateur, creo que más de 200 peleas. Toma esta pelea frente a un cedeño que es una estrella en ascenso del boxeo dominicano, como muchos saben, y luce extremadamente bien en el combate. No se puede negar que lució extremadamente bien, y les voy a poner la pelea, a ver, a la entrevista, a ver qué ustedes creen de esta entrevista que le hicimos a... La Ola, estamos hoy en el R17 por el gimnasio de los preparadores físicos, el mejor preparador físico más, me está caminando por allá, no quiere salirnos a la cámara. Estoy aquí con Dayan Lepestre, boxeador cubano, boxeador profesional, tan solo 22 años, de Villaclara, específicamente Placeta. ¿Qué edad tienes, Dayan? ¿Qué día naciste? Mira, tengo 22 años, nací el 2 de diciembre del 99. ¿Del 99? Sí. Bueno, a ver, Dayan Lepestre es un boxeador que está recientemente incursionando en el boxeo profesional. El boxeo profesional, el boxeo en sí es difícil, sí. Y el boxeo profesional es un negocio. Es un negocio, ¿verdad? Efectivamente. Creo que uno lo entienda a medida que va pasando los días y te vas aprendiendo el negocio. Efectivamente. ¿Cómo llegas tú, o cómo empiezas a boxear en Cuba? ¿Cómo fue tu mundo? Oh, en Cuba empecé el boxeo a los 7 años. Empecé a los 7 años, poco a poco fui despuntando hasta incursionar en la academia de boxeo, ahí en el 11 y 12, y a medida que tu nivel va subiendo, va subiendo hasta llegar a la IDE, después regresas a la academia ya como mayor en la primera categoría y vas teniendo varios resultados. Sí. Cuando empiezas en el boxeo en Cuba, o sea, en Cuba lo he hablado otras veces en el canal, el deporte revolucionario cubano tiene un sistema ahí de que te va haciendo por escalones. Sí. La IDE, después pasas a la ESPA, tú sabes, tiene su sistema escalonado. Sí. Cuando empiezas a competir en Cuba, a nivel amateur, sí. Cuéntame un poco de cómo fue tu experiencia, cómo fue el deporte amateur en Cuba para ti. No sé, algo, ¿cómo lo quieres resumir? Para ponerlo a ver, el deporte del amateur en Cuba, yo lo resumo en... Uno tiene experiencias buenas y experiencias malas. Uno va a medida que... Hay veces que las experiencias malas, lamentablemente, son, ¿cómo te explico? Aprendizaje. Son aprendizajes, pero que son experiencias malas no porque depende de ti, sino porque depende de muchas personas que no quisieron, ¿sabes? Como que tú el boxeo en Cuba lo haces, pero no es para ti. No es para los dueños, los jefes. Okay. No lo haces para ti. ¿Qué tú quieres decir? Como que quizás a la hora tú de motivarte, lo veías así, como que tú no estás trabajando a ti o estás trabajando con otra gente. ¿No? Sí, claro, como que el resultado no te beneficia tanto a ti como a los jefes. Okay, okay, te beneficia más a los jefes que a ti. Ok, entiendo. A ver, quiero ponerlo, porque me gusta que me digas eso, sí. Porque yo vi parte de entrevistas tuyas. Tuviste una controversia aquí con sí. Día. Vamos a ponerlo así. Como te dije al principio, es un negocio, ¿no? Es un negocio, claro. ¿Hiciste un buen negocio o hiciste un mal negocio? Cuando llegué, hice un mal negocio. ¿Hiciste un mal negocio? Sí. ¿Y sabía que estaba haciendo ese mal negocio? Por supuesto que no. No sabía. Ya me di cuenta ya cuando ya lo había hecho. Sí. Oí expresiones tuyas y me decías, no, que lo que te ha pasado aquí... Pero no sé, quiero que tú me digas, sí. Lo que te ha pasado aquí ni te pasó allá en Cuba. No. ¿Tú todavía crees eso? ¿Crees que fue más difícil por ser que aquí empezando? ¿O tú crees que empezaste mal, pero eso no puede...? Eso no va a marcar todo mi terreno. Yo empecé mal aquí por una mala decisión mía, pero no define más. Allá en Cuba creo que he empezado más difícil aquí que allá. Sí. Sí, has empezado más difícil aquí que allá. Sí. ¿Tienes 22 años? Sí. ¿Tienes una vida por delante todavía en el boxeo? ¿Qué división tú compites? En 160. ¿160 libras? 160 libras. Dime... En 160 libras, ¿quién es un oponente que lo ves así? Tú dices, quiero estar ahí en ese nivel pronto. ¿Quién es una persona que te motiva? Que me motiva. Bueno, en esa división yo no soy un boxeador que ve mucho boxeo. Yo solamente me motivo mirando boxeadores, pero de diferentes divisiones. Yo aprendo de cada boxeador, yo me beneficio de algo. Yo no tengo un boxeador en específico que me atraiga y que me llame mucho la atención.
y no, en mi división hay veces no conozco ni a los que están en mi división. Yo solamente soy un boxeador de que me preparo y el que me ponga de frente a pelear y que gane mejor. Ya tú, ¿cuántas peleas tienes, llevas aquí? Tengo una. ¿Tienes una pelea? Una pelea. ¿Una pelea? ¿Contra quién fue? ¿Cuándo fue que hiciste esa pelea? Esa pelea la hice el 25 de marzo. ¿25 de marzo de este año? De este año. O sea, llevas ya unos 4 o 5 meses sin pelear. Sin pelear. ¿Cuándo es tu próxima pelea? Bueno, no tengo fecha de pelea, no, ¿sabes? No, prácticamente he estado solo todo este tiempo. Quiero irme a hablar un poco. Sí. Y que la gente escuche también tu caso. Tú eres un excelente boxeador. Yo te conozco desde Cuba. Tienes un buen pedigrí. Eres un buen prospecto. Esto es Estados Unidos. Aquí te vas a encontrar muchas personas que quizás se interesen en tu carrera. Sí. Ahora mismo, ¿cómo estás? ¿Estás gente libre? ¿No estás firmado con nadie? A ver, ahora mismo sí. Quiero saber la situación de Adam Petra. La situación mía, sí, claro. Ahora mismo tengo manager. Gracias a Dios ya tengo un manager. No tengo promotor, que es lo que me vendría faltando para empezar a pelear, para planificar mi próxima pelea. Solamente estoy entrenando hasta que aparezca el promotor indicado. Con todo este lío de la controversia, porque quiero también dejarlo claro, ¿te sientes que te han cerrado las puertas o algo así o no? No, hubo un momento en que sí me vi, ¿sabes? Como que no veía ninguna opción, lo vi todo cerrado, lamentablemente por muchas cosas, pero gracias a Dios ya se me han ido abriendo las puertas y gracias a personas que me han ido ayudando y me han dado la mano ya, todo está cogiendo su camino. ¿A quién dejaste allá en Cuba? ¿Y por qué vienes acá a pelear a los Estados Unidos? ¿O cómo fue que llegaste aquí a pelear? Vamos a la primera. ¿A quién dejas allá en Estados Unidos? En Cuba. En Cuba se queda toda mi familia, mis padres, mis hermanas, toda mi familia en general. Sí. Todo. ¿Por qué decides saltar de la amateur a profesional? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? A ver, en Cuba yo tuve buenos resultados a medida que iba subiendo, pero en Cuba cae la COVID. Okay. Cae la COVID en Cuba y entonces la COVID fue algo grande que desencantó a muchos deportistas, nos estancó. Y el sueño mío cuando estaba en Cuba era llegar al equipo nacional, ser campeón olímpico y tener grandes resultados. Pero cae la COVID, ya sabes, uno empieza a ver las muertes que empiezan a haber en Cuba, deportistas que empiezan a fallecer. Y yo me hago tatuaje. Me hago tatuaje. Dije, bueno, ese siempre ha sido el sueño mío, de hacerme tatuaje. Lamentablemente por el deporte en Cuba no me dejaban tener tatuaje. Me hago los tatuajes, se aplaca la COVID y cuando se aplaca la COVID ya yo no pude boxear más. Ya no pude ejercer más mi deporte, que es algo que yo amo, ¿sabes? Debido a los tatuajes. Entonces, lamentablemente tuve que pensar en otras vías para poder ejercer mi deporte y la que encontré fue salir de Cuba. O sea, estaba hablando hace 2 años, tenías 20 años cuando te pasó eso, ¿no? Sí. O sea, era prácticamente un niño. Efectivamente. Que todavía era jovencito. Somos jóvenes. Oye, ¿y cómo sales de Cuba? ¿Cómo fue que saliste de allá? De Cuba saco un pasaje hacia Nicaragua. Por Nicaragua. Y ahí vengo brincando fronteras aquí hasta ¿cuántas fronteras atravesaste para llegar aquí? Bueno, Honduras, Guatemala y México. Honduras, Guatemala y México. ¿Cómo fue? ¿Tuviste que coger la travesía del barco? Bueno, la travesía fue bien sorprendente porque la hicimos sin coyote. Fue una travesía de que a pecho. Sin coyote, no había mucho dinero, solamente íbamos conociendo las personas en el camino. ¿Con cuánto dinero viniste para acá? ¿Se puede saber? Bueno, te digo que con dinero, yo salí de Nicaragua ya para la travesía, salí como con $300, $400. Pasamos mucho trabajo. De madre, hermano. Mucho trabajo. Días sin comer, me imagino. Días sin comer, días enteros caminando, durmiendo en la calle. ¿Cuántos kilómetros tú crees que caminaste? Caminaste selvas, ¿no? Sí, caminé selva, por las carreteras de las ciudades, sin conocer a nadie, pero no puedo decirte porque eran días, más de 12 horas caminando sin parar. Sin parar. ¿Cuántos eran ustedes? Éramos tres. ¿Y los tres eran boxeadores o eran amigos tuyos normales? Boxeadores. ¿Los tres boxeadores vinieron? Sí. Me imagino cuando la gente venía así, que yo también dije, los tres negrones, ¿no? Tres, sí, que efectivamente. Que tú pasabas por así. Todo el mundo se quedaba. ¿Nunca tuviste problemas? La gente decía, oye, ¿estos tres dónde salieron? No. O sea, ya son gente que tú no... En Guatemala nos quisieron deportar. Dos veces nos quisieron deportar en Guatemala, pero gracias a Dios lo logramos salir. Nosotros íbamos llegando a... En Honduras nos quedamos sin dinero. Y gracias a unas amistades aquí nos enviaron 50 pesos. Y con esos 50 pesos pudimos
llegar hasta Guatemala. En Guatemala nos volvimos a quedar sin dinero y así fuimos. Fue bien difícil. ¿Con quién viniste para acá en la travesía? ¿Quiénes fueron en la compañía? En la travesía vine con dos amigos, con Hugo Noriega y Gito de Petro. Hugo Noriega, Hugo Noriega de Santa Clara también, ¿no? Sí, de Santa Clara. ¿Y el otro muchacho de Santa Clara también? Sí, de Camajuani. De Camajuani, sí, la gente de Villa Clara. De Villa Clara. Sí, combate. Sí, así mismo es. Allá, dime tu sueño. Ahora cuando uno está empezando aquí en boxeo sí. Profesional, está lleno de sueños, ¿no? Lleno de sueños, sí, y efectivamente. Y tienes que luchar por ello, ir caminando poco a poco, boxeando, ganándote la vida a piñazo limpio. A piñazo limpio. Cuéntame de tu sueño, ¿cómo te aspiras? ¿Qué estás viendo? ¿Qué meta inmediata te pones? Yo la meta que tengo, o el objetivo que tengo, yo quiero hacer algo diferente. Algunas personas dirán, coño, él no tiene los resultados en Cuba, porque hay muchos boxeadores que vienen con muchos resultados en Cuba y tienen mejores oportunidades. No tiene los resultados en Cuba, no tiene la calidad, pero ¿sabes? Yo estoy dispuesto a sacrificarme, a trabajar bien duro para mi objetivo, que mi objetivo es como, yo quiero hacer algo diferente en el boxeo cubano, quiero llegar a alcanzar lo que ningún boxeador cubano ha alcanzado. ¿Sabes? Ahora mismo si aparece un boxeador cubano, el mejor que esté ahora y llega a tener 3 títulos mundiales, lo que tenga, yo quiero más que eso. ¿Sabes? Yo quiero hacer algo diferente, quiero alcanzar lo que ningún boxeador cubano ha alcanzado. Okay. Ese es mi objetivo y esa es mi meta y trabajar bien duro para eso. ¿Qué opinas del enfrentamiento entre boxeadores cubanos? Que forma mucha carabía, pero, sí, sí. Pero nosotros venimos a Cuba. Tú seguro has peleado a Playa Girón. Sí, sí. Que se matan a piñazos ahí. Eso es una candela. Una medallita plástica, no ganas dinero. Entonces venimos aquí y la gente no, o sea, la gente no, nosotros sí. Nos vamos un poco pasionales. Dijimos, no, tantos boxeadores que hay, pero han venido muchos boxeadores cubanos. Muchos boxeadores cubanos, sí. Y si hay una oportunidad de negocio y se claro. Puede hacer, ¿cómo tú lo ves? Mira, yo lo veo diferente, como se está diciendo, esto es un negocio. Hay veces que yo, en mi criterio, yo digo que los boxeadores cubanos se pueden enfrentar, pero cuando se van a enfrentar por buena cantidad de dinero, por algo que, aunque yo pierda, yo estoy arriesgándome contigo, que eres boxeador cubano, pero que yo voy a tener mi resultado aunque pierda, voy a tener mi beneficio, ¿sabes? Voy a decir, bueno, perdí esta pelea, pero tuve un beneficio de que firmé con una buena promotora, aunque perdí. Hice un buen negocio, claro, perdí con otro cubano, perdí, pero firmé con PBC, firmé con Torrán, porque le gustó cómo peleé, ¿sabes? Que algo que me beneficie, no pelear entre cubanos sin ningún objetivo, sin algo que no beneficie, solamente porque yo opino que los cubanos no podemos utilizarnos para hacernos carrera, para coger un cubano a otro de escalón, eso no está bien. Eso deberíamos, si vamos a pelear entre cubanos, ya que vamos a pelear ya cuando los dos nos conozcamos o cuando vayamos a hacer un buen negocio, cuando nos vaya a beneficiar a los dos. Okay. ¿Tu opinión es válida? Te iba a preguntar otra cosa. Actualmente, tu entrenador, ¿con quién estás entrenando actualmente? Actualmente no tengo entrenador fijo. ¿De boxeo? De boxeo. Okay. De boxeo no tengo entrenador fijo, como... Estaba yendo ahí al gimnasio de Mundo Boxing, que me abrieron las puertas, Pedro Díaz y el entrenador Isidoro me abrieron las puertas ahí en el gimnasio de Mundo Boxing y estuve entrenando ahí, pero como te digo, no tengo entrenador fijo, no tengo ningún entrenador fijo, ahora solamente estoy esperando que planificar una nueva pelea con una buena promotora y así decido el entrenador con el que yo voy a entrenar. Deseo lo mejor, tú sabes. Muchas gracias. Todo de mi hermano, tú estás empezando ahora la carrera. Me gustó lo que dijiste al principio, que quizá no se entendió claro, no sé, ¿no? Sí. Creo que el boxeo cubano, los boxeadores cubanos ya, en mi perspectiva, y tú me dirás ahora, son usados, tú sabes. Sí, yo sí. Lo veo así, son sí. Usados, lo están tratando como si fuéramos esclavos, tú sabes, nos mandan a boxear. Efectivamente. No lo sientes así. Sí. No nos beneficia tanto. Los resultados de un boxeador cubano a nivel nacional no nos beneficia tanto, y a nivel internacional es como beneficia más a otras personas que al mismo boxeador. Claro, esos son los ejecutivos del INDE, los federativos, sí, efectivamente. La federación de boxeo. ¿Crees tú que el boxeo cubano se abrió profesional? ¿Lo ves tú así? ¿Que el boxeo cubano se abrió profesional? Sí, ellos como que se están dando cuenta de que ellos como que están buscando una vía de, ¿sabes? ¿Y no crees que es un beneficio para ellos? ¿Lo están viendo como un beneficio?
Es un beneficio para ellos, claro. Sí. No para el boxeador. Para el boxeador lo beneficia porque, claro, es algo un poquitico más de lo que estaba acostumbrado a ver. Y entonces yo me pregunto, y lo dejamos en el aire, si eso es así, porque lo estaba hablando con Frank en una entrevista. Yo para mí todavía no veo que en Cuba hay boxeo profesional. Para mí eso es una falacia, tú sabes. Lo veo así. Mientras que la federación se involucre con los boxeadores de la manera que lo están haciendo, que son parte del negocio, yo no lo veo. Porque, por ejemplo, tú eres un boxeador individual y a ti contigo nadie se mete en el negocio. No sé, que tú diste un negocio con manager y tú le diste los derechos tuyos. Ya eso es diferente. Ya eso es diferente. Pero bueno, eso lo veo así. Eso es así, eso es así. Cuando hagamos otra entrevista y que pase más el tiempo, yo creo que te pongamos más duro, conversaremos. Conversaremos mejor. Así pues, mejor. Un placer, mi hermano. Gracias, hermano. De Ángel de Placeta, Villa Clara, la tierra de mi familia, la tierra donde yo nací. Síganlo. Es un boxeador que empezó aquí en marzo, hizo su debut. Ha tenido sus problemas en el sentido de quizás inexperiencia, malos negocios. Así mismo. Pero eso se va a reponer y él va a llegar muy lejos en boxeo profesional. Quiero que lo miren. Ya le digo, un gran prospecto cubano. Allá de así mismo. Así mismo, hermano. Saludos, arriba. Gracias. Sí, como les decía, esa entrevista la hicimos hace unos años ya, y yo ni nunca, la primera vez que la había visto, no la sabes, la edité por rápido y no me había detenido a escucharla. Yo cuando edito las entrevistas no arreglo nada, las hago simplemente como ustedes lo ven, hay veces que la hago con una cosa. Oye, gracias a Andrés Sánchez, hermano mío, muchas gracias por comentar. Señores, recuerden dejarnos un like si les está gustando lo que estamos haciendo, compartan la transmisión, suscríbanse al canal y díganos cómo vieron esa pelea. Ahí Andrés Sánchez dice que muchos vieron ganar a Domi 1 y 5. Round 1 y round 5. Muy interesante. El 5 sí lo vi ganar al dominicano. El primero yo lo vi ahí a De Pestre. Yo vi el primero a De Pestre. Pero, señores, cuando se acaba este combate, esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que sucedió. Y así se da, vamos a poner un resumen de todos los rounds para que puedan ver. Here in this last round, nice. Left again. Telegraphed the two and he still landed it. Turns the corner, does Cedeño after a big time left hand. Bueno, se fue round 6. Puse lo que no era. Déjame ponerlo bien. Se fue round 6. Déjame poner. La repetición round. Desde el primer round. Eso es lo que quiero poner. Yeah. You got to win 4. Aquí pueden ver, round a round. El primero. Le entró duro. O sea, eso fue el primer round. Era lo que les decía. En el primer round recibe golpe De Pestre también. Y reacciona al golpe. O sea, al contragolpe. O sea, el contragolpe fue totalmente superior De Pestre. Ahí recibió un duro golpe al rostro de Cedeño. Y sabes reaccionar a él respondiendo con otro. Uno, buena izquierda y buena derecha. ¿Cuál golpe fue superior? Bueno, se los dejo ahí interpretación. O que nos diga después De Pestre. Conversamos con él cuando o sea, hoy estuve conversando con él y me dijo que cuando quisiera iba a estar por acá y iba a comentar la pelea. Me encantaría hablar con él. Él ahora está viajando seguro y cuando se incorpore hablamos. Fue round 3. Los últimos 10 segundos de cada round fueron bastante intensos. Suéltame. Round 5, ahí. Déjame ver si en este ángulo puedo ver mejor. No sé, ahí, no sé interpretar ahí honestamente qué pasó. Round 5. No sé si ese golpe lo. O sea, que le da ahí, de verdad que lo tumba y fue un knockdown ahí. De Pestre creo que lo supo dominar mejor en las cuerdas también. Creo no lo dominó mejor en las cuerdas. Buen golpe ahí de Pestre. Round 6. Ahí tenía que haber reaccionado un poco más, pero bueno, eso es cosa del pasado ya. Vamos a ver cómo termina la decisión. Decisión, así fue la decisión de los jueces. Judge Brian Gary has it 58-56 for De Pestre. O sea, primer Judge primer Lisa round, Giampa sees it 56-58. For Eury Cedeño. 58. Ladies and gentlemen, we have a majority draw. Y el primer árbitro lo vio empate. I
don't think that we're disappointed in the draw necessarily now. 58-56 both ways. Yeah, again, sort of what our chat room had. I mean, there was guys, 46-48 ambos. There was another guy said the pressure at 4-2. Y se dice una cosita. Our chat room is just like the judges. One had a draw, and the other two split both ways. Well, yeah, a fantastic fight. En una plataforma tan importante como Dazón. Dazón, señores. El cubanito, que cuando vimos la entrevista ahí, esa entrevista de Pestre fue hace un tiempo ya y su carrera está en un vilo. Y verlo que él ha tratado de buscar la manera en Total Combat League, o sea, él solo se ha ido labrando, se ha ido para a otros estados, viviendo en soledad. Él solamente sabe todo lo que ha tenido por delante, señores, como tantos atletas. Pero bueno, en el caso de Pestre, creo que es bastante inteligente, sabe manejar bien sus redes sociales. Aquí se las voy a poner para que puedan ver las redes de Dayan de Pestre, que se mueve bien, edita sus videos, siempre está compartiendo contenido. Es una persona, o sea, de él mismo pone sus videos totalmente. Síganos en Instagram, ADLB Deporte. Siempre está arriba de la bola con sus redes. Eso es ahí en Total Combat League, la liga que le decía. De Pestre ha lucido muy bien, sin duda. Compartió equipo con el equipo de Dallas Enforce, que es el equipo que él representa, y estuvo ahí compartiendo equipo con Isaac Arbonel. Isaac Arbonel, aquí la vemos también con MJ de Santi Espíritu, centro de Cuba, señores. Aquí lo vemos entrenando. Él entrena en Alpha Pro Center. Sus entrenadores lo han ayudado bastante. Ha encontrado una casa ahí en Miami, en Alpha Pro Center, que fueron a la pelea con él. Y sin duda están haciendo un gran trabajo con este muchacho que siempre está entrenando, siempre está arriba de la bola. ¿Cómo se llama este programa? Arriba de la bola, en YouTube, en Facebook, Arriba de la Bola Podcast, señores. Vamos a pasar acá a un video que les traigo también. Vamos a dejar un lado un momento lo de Pestre y quiero compartirles un video. Déjame ponerlo por acá, se me pasó. De lo que pasó anoche en Dazón. Déjame ver si lo encuentro por acá. Creo que fue Dazón. Los unboxing. Damián Lescay. Que lució increíble a él. Un knockdown sensacional, extravagante, señores. El knockout del cubano Damián Lescay ayer. A ver si me carga acá el sistema y puedo ponerle el espectacular knockdown. Mírenlo acá. Aquí está el knockdown de Damián Lescay. En el round 9, señores. My goodness, you want to talk about... Puso a dormir a su oponente. O sea, pero a dormir, señores. No fue un knockout, un knockdown ahí. No, con duda. El árbitro ni decidió continuar. Miren ese knockdown. ¡Wow! Un derechazo, un gancho de derecha del zurdo de Camagüey, que recientemente también estuvo peleando a Hugo Noría, y ahí conversamos el duelo entre cubanos, todo lo que siempre hay alrededor de duelo entre cubanos y lo que puede pasar, ¿no? Que sirve como un escalón. En este caso, Damián Lescay salió ganando a Hugo Noriega, que recientemente Hugo Noriega estuvieron anunciando pelea. Va a pelear también ahora en la cartelera de Moro. Después vamos a conversar con el Moro y si Dios quiere vamos a estar ahí en las peleas de Moro. Déjame buscarle otro ángulo aquí. Estuve mirando en las historias de Dazón. Un buen ángulo se ve ahí. Creo que fue como el round 7 o 8, no estoy seguro. Ahí está, este ángulo de Damián Lescay, que causó bastante... Damián Lescay, que creo que estuve leyendo que tuvo un problemita ahí para hacer el peso. No sé si después lo habrá rebajado.
pero qué va, su oponente no tuvo el boxeo suficiente para vencer al cubano, que con este espectacular knockdown, señores, se lleva un bono de $5,000. $5,000 se llevó el cubano con este espectacular knockdown de ayer frente al norteamericano. Déjame buscar el nombre para no acudir siempre a la memoria. Déjame si busco aquí en Borrec y le comparto el Borrec. Ray Barlow, que al momento venía de 7-3. No pudo llevarse la victoria frente al cubano a este boxeador americano. Estuvo viendo el pesaje. También le cae y le dijo sus cositas. Le hizo así como que: estás muerto, hermano. Estás muerto conmigo. Déjame ver si se me queda algo más aquí en la transmisión. Algo más que quería compartirle. Recuerden que también van a pelear hoy, señores. Como pueden ver acá en pantalla, hoy está peleando el Gypsy King y el rey de Nigeria, el rey Francis Ngannou. Sí, señores, Francis Ngannou va a estar peleando hoy a las 2 de la tarde. Y apenas media hora rompe la cartelera en Arabia y Saudí y va a pelear a nada más y nada menos que a este gigante, señores. Tyson Fury, el rey de los gitanos. Todo un personaje este Tyson Fury. Una pelea que ayer estaba comentando, les decía, no creo que vaya a haber sorpresa. Es Tyson Fury all day, a pesar de que Francis Ngannou tiene una pegada estrepitosa. Bueno, déjenme ver si les comparto acá una imagen, a ver si me da tiempo a añadirla acá a la transmisión. Una imagen de la foto que ayer lo estaba compartiendo de los cubanos que... O sea, vi varios cubanos ahí también presentes con... Déjame buscarlo acá. Un segundito. Déjame compartirlo por acá. Ok. Déjame compartir acá. Para que puedan ver. Disculpe, señor, estoy solo. Tengo que producirlo todo. Tengo que tirarlo todo para acá. Pero quiero compartirles esta foto. Es una foto donde aparecen varios personajes que ustedes de seguro reconocen. Vamos acá. Acá, okay. YouTube, directas. Esta foto. Miren esta foto, señores. De todos los personajes, todas las estrellas del boxeo que van a estar presentes. Observando a esta pelea en Arabia Saudí. Ahí vemos en la parte superior de la foto, vemos a nada más y nada menos que a Francis Ngannou, Tyson Fury. No sé si lo pueden apreciar ahí. Voy a ponerlo acá. Y vemos así, muy vagamente, vemos ahí a Fran Sánchez, señora, a una esquina, nada más y nada menos que debajo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, a la derecha está Sugar Ray Leonard, señores, debajo de Sugar Ray Leonard, es en la parte derecha de la pantalla, en la parte de arriba, pegadito a Cristiano Ronaldo, está nada más y nada menos que Frank Mir, el primer campeón de Ascend UFC. O sea, en el frente, como pueden ver, está John Fury, el hermano de Tyson. Está también la leyenda Larry Holmes, está ahí también presente. Está Mike Tyson, está Amir Khan. Se me olvidó el nombre de este peleador de origen, creo que es indio, que le gustaba, que peleaba. Se me fue el nombre ahora, señores. El príncipe inglés, un gran peleador, Manny Pacquiao. Bueno, ¿qué les voy a decir? Está Artur Beterbiev, está el ruso... que le venció al Canelo Álvarez. Caramba, hoy estoy yo con los nombres que no lo aprovecho. Dimitri Vivol. Bueno, un grupo de estrellas en esa foto. Y dos cubanos ahí, señores. Dentro de tantas estrellas, hay dos cubanos ahí. Y esperemos que el cubano Fran Sánchez, que me imagino cae por ahí también, ¿no? Para estar cerquita, en algún momento se enfrente a Tyson Fury. Ojalá se le pueda dar esa gran pelea
al cubano Fran Sánchez, señores, que tuvo una pelea no hace tanto, que ganó con un sorprendente knockout, a pesar de que recibió un golpe que lo dejó en malas condiciones, o sea, se lo movió un poco, pero supo inteligentemente recomponerse, amarró a su rival y lo venció al final, señores. Bueno, creo que esto ha sido todo. Ya saben, arriba de la bola podcast, déjenos un like, suscríbanse al canal. Y si les gustó el video, señores, todo ha sido gracias a esta compañía PPG Nutricional que ven al fondo de mi pantalla. Vayan al website ppgnutritional.com y pueden disfrutar de este jugo que siempre me ven tomando aquí en la transmisión. You Tomorrow Drink. Son jugos altamente beneficiosos para la salud de nuestro cuerpo, sobre todo si nos escuchan atletas, pueden usar estos jugos. Son bien refrescantes, no tienen azúcar, solamente a base de la caña, señores. El jugo de caña con un saborcito a piña, melón, a fresa, y lo pueden comprar en Amazon. Próximamente lo vamos a tener en Austin, Texas, y otras tiendas aquí locales de Miami. El Deep Block, un producto muy bueno para todas las influencias, todos los virus, que también forma parte de PPG Nutricional. Señores, suscríbanse al canal, déjennos un like, no se olviden estar arriba de la bola, que es bien importante, y nada, disfrutar este combate de Tyson Fury con Francis Ngannou en apenas unos minutos. El video de hoy, a modo de resumen, ¿qué les pareció? Déjennos un like, díganme si a quién vieron ganar en esta pelea, y nada, nos despedimos para ustedes con un abrazo, un fuerte abrazo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos en cualquier lugar del mundo. Nos despedimos.